Bueno, pues como buenos días a todos. Gracias, Lalo, por acogernos aquí en tu casa, que es la nuestra. Y bueno, la que ya sabéis, baja segura de Ale Suárez por un golpe en la tráquea. Que bueno, le obligará a estar de baja en función de cómo evolucione. Y el problema que ha tenido por un golpe en el entrenamiento. Ayer no pudo entrenar Steven Enoch por un problema en el tobillo, un problema que lleva arrastrando desde que pisó en su día Laurinas Virutis, y por lo demás, pues todo con normalidad en el aspecto físico. Te mentiría si te dijera que no. Lógicamente, no es agradable para nadie, pero también en la segunda parte de tu pregunta das la respuesta, ¿no? Lo bueno que tiene esto es que tienes que pasar página inmediatamente, porque ahora mismo nos viene una semana por delante con tres partidos, este primero del Fútbol Club Barcelona, entonces tampoco hemos tenido demasiado tiempo para lamernos las heridas. Lo que hemos hecho es trabajar y prepararnos para afrontar este partido en las mejores condiciones. Y bueno, como te decía, pues esas penas duran poco porque inmediatamente tienes un nuevo reto por delante. Pues me gusta, lo que más me gusta es cómo defienden, sin ninguna duda. Son bueno, desde mi punto de vista, el equipo que mejor defiende de la Liga y de la Euroliga. Como demuestra, bueno, pues el número de victorias que lleva y los puntos que encaja por posesión. Creo que su dinamismo, su presión a toda pista, su uno contra uno, el rebote, pues hace que se conviertan en un equipo muy peligroso, porque han añadido esa calidad ofensiva que todos conocéis en los Mirotić, Kurić, Abrines, Calates, etcétera, etcétera. Pues han añadido, yo creo que, un espíritu colectivo, solidario, de mucho trabajo, que los hace un rival potentísimo. ¿Perdón? Ni idea. Bueno, es una plantilla tan larga, con tantos jugadores que todos tienen mucha calidad y todos juegan y participan. No sé, no te puedo contestar porque lo desconozco. Bueno, yo quiero seguir pensando qué calidad tenemos, y como siempre te digo, nosotros intentamos hacer los análisis muy profundos, ¿no? ¿Qué número de tiros de campo haces? ¿En qué condiciones? ¿Quién los hace? Si estás logrando los tiros que quieres hacer, o el equipo contrario te está forzando a hacer otro tipo de tiros, ¿no? Y bueno, lo cierto es que yo creo que hemos perdido un poquito de brillantez, ¿no? Al acabar el partido de Burgos, lo decía el otro día también, porque somos capaces de generar acciones de ventaja, pero hay que meterlas, ¿no? Y en ese aspecto sí que creo que acciones que normalmente anotábamos, pues las estamos fallando ahora mismo, ¿no? Yo creo que se trata un poco de recuperar también la confianza individual, porque las mismas acciones que nos estaban dando ventajas, ¿no? Pues ahora mismo, ¿no? Nuestro porcentaje de tiro de tres, de acierto en el tiro de tres, ha caído de forma alarmante, y
me preocuparía si los que estuvieran tirando no son nuestros mejores tiradores, ¿no? Pero pues nuestros escoltas no han estado muy bien estos últimos partidos desde el punto de vista del acierto, nuestros aleros tampoco. Y lógicamente, pues pasa por ahí, ¿no? Tenemos que estar bien en esa parte del juego porque si no somos muy previsibles. Sí. Mira, bueno, es, como decías tú, no pasar página porque esto ha ocurrido el sábado pasado y estamos a viernes, ¿no? Y pasado mañana jugamos un partido. Entonces, está claro que tenemos que aprender, pero no podemos estar a estas alturas hablando del partido de Tenerife, ¿no? Pero si analizas el partido de Tenerife, como me has preguntado, yo creo que hay 18 minutos donde el equipo está bien, está bastante bien. Hay dos o tres acciones de mucho mérito de ellos, algunas de demérito nuestras, creo que dos o tres decisiones arbitrales que nos ayudan, pero estábamos en el partido, cuatro puntos, estábamos haciendo un buen partido, ¿no? Sin embargo, hay dos minutos terribles que nos vuelven a llevar 17 abajo al descanso, ¿no? Y la segunda parte sí que es un desastre en los dos aspectos del juego, defensivo y ofensivo, ¿no? Lo que tenemos que ser capaces es de que los inconvenientes que nos podamos encontrar, que nos piten mal, por ejemplo, que creo que nos pitaron muy mal el otro día, que no tiene nada que ver con que perdamos por esto, ¿no? Pero sí son pequeñas cosas que van ocurriendo que nos hacen mucho daño desde el punto de vista anímico, ¿no? Y contra eso sí tenemos que pelear, ¿no? Tenemos que tener la fortaleza necesaria para recuperarnos de esa pérdida, esa acción que no te pitan, ese triple que te meten defendido y demás. Y el día de Burgos yo creo que nos pasó algo parecido, ¿no? En el sentido de que íbamos 6 abajo a falta de 9 minutos, o 4 abajo a falta de 9 minutos, y parecía que estábamos 80 abajo, ¿no? Y cada acción era definitiva. Contra eso sí que tenemos que pelear, ¿no? Y recuperar esa confianza en nosotros mismos. Y luego tenemos que tener también un poco de fortuna con todas las cosas que nos están pasando, ¿no? La lesión de Virutis y de Steven, la lesión de Chris en las ventanas, ahora la lesión de Alex, la lesión de Steven otra vez, conseguir tener una semana de trabajo con todo el mundo en condiciones, ¿no? Porque luego al final eso también lo pagas. Entonces vas sumando, y te he hecho todo este despliegue de cosas, vas sumando, y lógicamente también corregir aquellas cosas que tácticamente hemos hecho mal, ¿no? No solo técnicamente, sino tácticamente, que alguna ha habido. Y al final sumas todo esto y te lleva a estas dos derrotas, ¿no? Esta derrota tan abultada, ¿no? Lo que tenemos es que echar la vista atrás y ver cómo perdemos contra Valencia, ¿no? Ver cómo perdemos contra Madrid, contra Málaga, que son equipos de un nivel tan grande como pueda ser Tenerife o Barcelona, y ver lo que fuimos capaces de hacer. Y esto fue hace poco, ¿no? Y luego cuando miremos al vaso, ¿no? Ver que tenemos 5 victorias y que, como decía Laporta, al oro que no estamos tan mal. Sí, sin duda. No, son el Barcelona, son uno de los más grandes de Europa, ¿no? Entonces, pues, tienes que hacerlo todo bien. Aparte del trabajo general, tienes que tener brillantez como la tienen ellos, ¿no? Porque hay equipos que son capaces de defenderle bien y ellos son capaces de anotar, esas canastas también cuentan. Tienes que estar muy bien en el rebote porque son un equipo muy potente. En ese aspecto, la responsabilidad individual, donde la táctica no te puede ayudar, tienes que hacerlo todo bien para poder batirlos. Pero como te digo, no son ni más ni menos equipo que el Real Madrid o que Málaga o que Valencia. Y si fuimos capaces de estar en los partidos y competirlos hasta el final contra ellos, también tenemos que ser capaces de hacerlo contra el Barça. O podemos, ¿no? No tenemos, sino que tenemos capacidad para hacerlo. Bueno, hombre, cuando pierdes por esa tunda, estaba buscando el eufemismo, pues lógicamente todos nos sentimos mal, todos ellos y yo, pero también lo bueno que tenemos es que somos deportistas profesionales, en el sentido de que la competición forma parte de nuestra vida y la competición siempre nos da otra oportunidad, ¿no? Y muchas veces tu capacidad para llegar a la élite de estos jugadores
no es solo tu capacidad para anotar o tus habilidades técnicas, sino tu capacidad psicológica para reponerte y volver a darlo todo al día siguiente, ¿no? Hay gente que no es capaz y nosotros, bueno, pues estamos aquí es porque somos capaces, como ya hemos demostrado muchas veces, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues como decía antes a Manolo, pues tienes un día para lamerte las heridas, pero inmediatamente estás deseando volver a jugar porque es nuestra vida y que es la mejor forma de eliminar las sensaciones negativas que te deja una derrota de ese calibre. Sí. Los echamos de menos siempre, créeme, los echamos mucho de menos, mucho de menos. Para nosotros, tener a la afición que tantas veces nos ha apoyado, nos ha arropado, pues a lo mejor eso, cuando te salen dos cosas mal, pues está ahí ese sexto jugador, como tú dices, animándote, levantando, atronando, Sar, ¿no? Pues claro que los echamos de menos, muchísimo, muchísimo. Y en este partido, se los vamos a echar más. Yo en este partido me duele más por ellos que por nosotros, en el sentido de que no puedan venir a ver pues a uno de los mejores equipos de Europa que viene aquí a jugar una competición oficial. El Barcelona viene aquí, siempre os digo lo mismo, porque está jugando la misma liga que el Obrador, y el Obrador está jugando la misma que el Barça, y es una pena que nuestros aficionados no lo puedan ver en directo, ¿no? Me duele más por ellos que por nosotros. Es muy complicado de responder, ¿no?, esto que me preguntas, porque no solo es lo que ocurre en la pista, es lo que ocurre en su vida, en el día a día. Estos jugadores no van a los restaurantes o al centro comercial y se encuentran con no sé cuánta gente que le decía vamos o esto. Al final viven una burbuja que es ir de su casa, hacer la compra, irse a casa, venir al pabellón. Y cuando cambias para subirte a un avión, a un autobús que te lleva a un hotel, que te lleva a otro pabellón y viceversa. No solo es lo que ocurre en la pista, es lo que ocurre en nuestra sociedad y nuestra vida. Realmente estamos viviendo como, bueno, pues nos pasará a todos, ¿no? El músico que toca delante de una cámara para 15.000 personas que hay detrás de un ordenador no sentirá lo mismo que estar en un estadio y viendo las manos y los gritos y demás. Pero nos pasa a todos, ¿no? Y en cualquier aspecto de nuestro trabajo, ¿no? Caminamos por calles vacías y entonces la motivación, pues claro que la tenemos que encontrar, y la encontramos y peleamos y luchamos y sabemos que están ahí, pero es complejo, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? No solo para los jugadores de básquet. Pues veremos cómo evoluciona. Ayer no ha podido entrenar y entonces pues nos quedan tres entrenamientos de aquí al domingo por la tarde y veremos cómo amanece esta mañana y cómo está mañana, pero lo que te puedo decir ahora mismo es que el último entreno no lo ha podido realizar. No, descartado no, somos optimistas y espero que pueda llegar, claro.